La Mercedes-Benz GLE 2020, un modelo completamente renovado, como ya pueden ver en el interior. Toma la nueva filosofía de la marca de este interior, que va más enfocado al entretenimiento, la diversión, la información que te puede ofrecer el vehículo en el interior, tanto al conductor como al copiloto. Por eso vemos una pantalla completamente panorámica en el frontal, y además de eso, todos estos detalles que se enfocan en la conducción, pero además de eso en la comodidad y en el confort, agregando de que Mercedes-Benz es una marca que se enfoca mucho en la seguridad. Tenemos en el interior luces, ahora mismo no se ven porque es de día todavía y las luces se aprecian más de noche, pero tiene 64 colores de luces. Y además de todo eso tenemos de luces ambientales, exacto, luces ambientales que uno puede personalizarla o uno puede poner que ella la automáticamente las selecciones. También podemos personalizar, que algo que no habíamos visto en otro vehículo, el tablero, podemos personalizarlo. Por ejemplo, ahora mismo tenemos la velocidad y tenemos el mapa, pero podemos ver también cualquier otra opción que nosotros necesitemos. Podemos ponerla, o sea, tiene varios temas y también se puede hacer algo a tu gusto. Exacto, si uno quiere personalizar cualquiera de los dos tableros, no puede hacerlo. Y también en la pantalla aquí, en la pantalla central, el infoentretenimiento, podemos tener toda la información que necesitemos, además de que es touch ahora, que en los modelos anteriores de la marca y de otros de los competidores, la pantalla solamente se controla por aquí, pero ahora podemos controlarla por esto, por este mando, que es como si fuera un mouse de una computadora, es como un touch, muy cómodo. Y además de eso, a nivel de en la pantalla, y es un sistema bastante ágil y rápido, es totalmente igual que un iPad. Sí. Se mueve, las imágenes son bien fluidas. No, y es cómodo, y además de eso te da feedbacks. Al momento de tocar la pantalla, tú se recibe un feedback del sistema de la acción que tú estás tomando. Eso es muy importante cuando uno va conduciendo, porque recuérdense que esto no es un escritorio de trabajo, sino un puesto de conducción. Y necesitamos también que el vehículo nos dé una retroalimentación de lo que estamos haciendo. Aquí tenemos el radar y nos enseña a qué tantos metros, qué cantidad de metros tenemos del vehículo delante. 0 metros, que ya cuando literalmente chocamos el vehículo, que él lo evita. 50 metros, 100 metros. Y él te avisa la distancia. Y si nos pegamos mucho a un vehículo, nos da una alerta aquí. Una alerta en la pantalla, y además de eso suena. ¿Qué otras cosas tenemos que mencionarle? Muy importante, que ahí lo vieron también, el sistema EQ, que es un sistema nuevo de Mercedes-Benz, que va directamente asociado a la mecánica, al comportamiento y la eficiencia del motor. Son vehículos híbridos, pero no un híbrido normal, sino mild hybrid o hibridación suave en español, que funciona de la siguiente manera. No tenemos un sistema 100% eléctrico, sino que un sistema eléctrico acoplado al sistema de combustión del motor, el cual nos permite desde encender el vehículo en eléctrico, así evitando que el vehículo suene cuando encendemos, y además de eso reducir el consumo y por ende las emisiones de combustible. Pero no solo eso, sino que le agrega potencia al motor cuando uno acelera. Por ejemplo, si ahora me voy a acelerar un poco, ahí está cargando porque dejé de acelerar, y si freno, aumenta la carga. Miren cómo ahí estoy frenando y aumenta la carga, suelta el freno y sigue cargando, pero si acelero a fondo, él empieza a dar potencia al sistema eléctrico.
Ustedes no se imaginan la cantidad de potencia que esto tiene cuando uno acelera a fondo. Ahora no podemos porque estamos en ciudad, pero cuando uno acelera a fondo, el vehículo se siente la diferencia de la potencia que te entrega, porque además de que tiene la asistencia de un sistema eléctrico, hay uno de los turbos del motor que funciona 100% a todo momento en eléctrico. Eso reduce el turbo lag, que es el retraso del turbo, y nos resta mucha potencia y eficiencia del motor. En cuanto a la comodidad del interior, lógicamente Mercedes-Benz nos tiene acostumbrado a lo mejor de lo mejor en todos los sentidos, desde los materiales, a la ergonomía, la posición de conducción, todo. Mercedes-Benz nos tiene acostumbrado a eso. Pero ahora, agregando la nueva filosofía de la marca, de diseñar todo enfocado más en el entretenimiento, en la comodidad, creo que han dado un paso sumamente amplio con la competencia, y el hecho de tener estas dos pantallas ha aumentado mucho el hecho de sentir comodidad y conexión con el vehículo al momento de manejar. Otra cosa, Fernelli, ahora que nos interrumpió la inteligencia de este totalmente nuevo GLE, ¿Qué fue la voz que nos habló? Explícanos un poco eso. Ahora entro en ese tema del MBUX, que es el interfaz a través del cual el vehículo está gestionado. Es un interfaz que está desarrollado y diseñado por Mercedes-Benz, en el cual intervienen las dos pantallas que tenemos enfrente, y podemos hablar con el vehículo, interactuar. Podemos preguntarle desde qué cantidad de combustible nos queda, si nos queda una bomba de combustible cerca, toda la información que nosotros queramos, incluso pedirle una canción, como si fuera un Alexa de Amazon o un Siri de Apple. Lo tenemos aquí ya en Mercedes-Benz con el MBUX. Así se llama el sistema a través del cual está gestionado esa voz que te habla. Y si tú le dices, hola Mercedes-Benz, él responde. Vamos a hacer una prueba entonces. Hola Mercedes, ponme la emisora 106.5. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Aquí podemos ver que esa fue la emisora que nos colocó. Sumamente inteligente. Y además de eso, Mercedes-Benz ha dado un salto enorme en cuanto al futuro. Ahora ya no tenemos USB normal, sino USB-C en el interior. USB-C es las nuevas conexiones que vamos a tener a futuro, y además de eso tenemos un cargador inalámbrico para los celulares que tienen carga inalámbrica, que ya la mayoría de los celulares modernos la tienen. Muy importante. Vamos a hacer una prueba. Agárrame aquí. Ponemos el celular en el puerto de carga inalámbrica y automáticamente ahí vemos cómo comienza a cargar. Otro dato importante es que aquí donde llevamos la botella de agua es el portavasos, lógicamente, pero no es un portavasos convencional, sino que podemos ponerle la temperatura que nosotros queramos. Aquí en este botón podemos ponerlo en frío, ahí está en frío, o en caliente. Y además de eso nos da una señal con luz aquí indicándonos cómo está puesto. Muy importante si nosotros queremos llevar bebida y mantenerla fría en todo momento, ahí lo podemos obtener. En tema de ergonomía, miren aquí cómo la marca ha puesto este reposabrazo, es para que nosotros llevemos esta posición de la mano y podamos interactuar con el sistema a través del pad. Pero si te interesa más maniobrarlo digital o con el touch, podemos hacerlo con la mano. Además de que podemos hacerlo con el MBUX, como le enseñamos ahorita, podemos hablarle al vehículo y automáticamente él nos reconoce y nos atiende en cualquier de las necesidades que tengamos. El EQ, como le mencionamos ahorita, que es el sistema de hibridación suave que tiene, nos ayuda muchísimo. Y una de las cosas que más nos ha gustado después de la prueba que hemos hecho con ella es que no se siente el cambio con el auto stop and start cuando uno se detiene. La mayoría de los vehículos, cuando uno se detiene para ahorro de combustible, con el auto stop and start puesto, uno siente el cambio de cuando se hace la
el encendido o el apagado del vehículo. Ahora con el EQ no se siente. Eso es porque el motor eléctrico está acoplado directamente al cigüeñal del auto. Miren ahí. Ahí automáticamente soltamos el freno y el vehículo empieza a andar. Y no se sintió la diferencia del auto stop and start. Algo muy bueno. Además de que estamos ahorrando combustible y emitiendo menos emisiones de CO2, nos brinda mucha comodidad al manejo. En el interior, que es una de las preguntas que más nos hacen, ¿qué materiales tenemos? Tenemos piel, tenemos madera en los accesorios y el resto de los accesorios son en aluminio. Ahora mismo estamos manejando la paquete AMG. En la estándar estos botones son en plástico, pero en la AMG son en aluminio. Vamos a enseñarle, ahora que estamos detenidos, vamos a enseñarle las luces del interior. Aquí en confort, vamos a salir para que vean. Aquí en confort podemos ver luz de ambiente. Entonces le damos y aquí podemos elegir los colores que queramos. Si dejamos Ocean Blue, vamos a salir. El MVX quiere atendernos, pero vamos a explicarle. Ah, miren aquí la cámara, como automáticamente cuando cruza un vehículo cerca, se enciende. Y los sensores también. Entonces aquí en la intensidad, podemos elegir la intensidad de la luz. ¿Qué tan fuerte queremos que sea la luz? Sí, en este caso está azul. No sé si en la cámara se logra ver, pero se ve bastante. Sí, podemos elegir otros colores. Por ejemplo, miren aquí un rojo. Otro rojo, un morado, azul, amarillo incluso. O sea, hay mucho. El más bonito de todos es el azul realmente. Para ti. Exacto, para mí. Para mí el azul es el más bonito. Imagínense, ahora mismo estamos tardecita, ya el sol está casi yéndose. Pero imagínense de noche lo bonito que debe verse. En la oscuridad. Y nada, la conducción del vehículo es muy buena. En el modo Sport responde muchísimo diferente a como uno se lo esperaría. Yo pensaba que iba a ser un poco más dócil, ya conociendo lo que Mercedes-Benz, que está enfocado más en comodidad. Y no estamos en la versión más agresiva, apenas estamos en la versión básica. Con el paquete AMG. Sí, pero son 360 caballos que tiene. Exacto. Son 360. Y de esos 360 caballos, 21 caballos son del motor eléctrico. Exacto. Que el motor eléctrico, como ustedes saben, es un motor que te entrega el torque instantáneo. El torque y los HP te lo entrega instantáneo al momento de accionar. Exacto. A diferencia de los vehículos de combustión que necesitan revolucionar, este no. Entonces, eso te da una muy buena sensación de potencia. Ahora nos la llaman. Vamos a enseñarles los modos de manejo, que no se lo habíamos explicado. Tenemos el modo individual, en el cual podemos personalizar todo absolutamente, desde la dirección, o sea, el comportamiento de la dirección, hasta las suspensiones. Tenemos el modo Sport, que es el modo más agresivo. El modo Comfort, que es el modo que recomendamos para usar en ciudad. Y el modo Eco, que es el cual podemos ahorrar el combustible de la mejor manera posible. Ahí ven cómo los sensores entran en acción, porque ven que hay obstáculos cerca. Entonces, para evitar que nos peguemos de algún objeto, los sensores entran en acción. Vamos a ponerla tenemos el modo off-road también, que no se lo expliqué ahorita. Y aquí arriba nos da el detalle de que en el modo off-road la velocidad máxima son 110 km por hora. Lógicamente, las suspensiones cambian y el comportamiento del motor también. Entonces, la velocidad máxima debe ser 110 km por hora. Vamos a ponerle en modo sport, a ver si la podemos acelerar un poco ahorita para que vean la respuesta del motor.